bendiga, amigo televidente. Pues una vez más estamos aquí con su programa Mujer Total. Nos hemos ausentado de repente por las diferentes actividades que tenemos en la iglesia, pero ya estamos de nuevo. Y antes de comenzar con el tema, que va a estar bien bonito, no se vaya, no le cambie, quédese con nosotros. Quiero que mis invitadas le manden un saludito. Hola, muy buen día, mi amigo televidente, ahí que nos ven en sus televisiones o a través de su celular o a través de la pantalla de su computadora. Mi nombre es Aris García, estoy para amarle, para servirle. Sirvo aquí en la iglesia Maranata y quiero decirle que usted es bienvenido cuando guste. Esta es su casa, estamos para amarle, para bendecirle, y hoy queremos ser de bendición para tu vida a través de este bonito y precioso programa. Hola, amigo televidente, es un gusto volver a estar en este su programa. Me presento, mi nombre es Silvia, para los que no me conocen. En esta tarde queremos bendecirle con una hermosa historia. Yo lo invito a que se quede con nosotros para que usted reciba una porción de la palabra. Quiero mandar rapidito saluditos allá a nuestros amigos del barrio San Miguel, a nuestro amigo que nos ve, que nos sigue viendo este programa, don Reinaldo, que Dios lo bendiga. Nuestro amigo Jorge, allá en el Callejón del Aguacate, le mandamos muchos saludos y que Dios lo bendiga. Sean muy bendecidos, amados televidentes, pues nuevamente estamos aquí transmitiendo un programa que va a ser de grande bendición para su vida. Pues les mandamos saludos, tenemos testimonio de que la gente está viendo el programa, que le gusta la palabra, que le bendice. Entonces, les mandamos saludos ahí donde usted nos está viendo, y esta palabra será de grande bendición para su vida. Bueno, pues este programa va a estar muy interesante porque hoy 19 de octubre se está celebrando el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Y a través de una palabra que le vamos a traer, queremos ministrarle a todas esas mujercitas. Por eso este programa se llama Mujer Total, porque queremos ministrarle a esa mujer, a esa hija, a esa hermana, a esa personita que está ahí viendo este programa y a lo mejor no está ahí, pero está un familiar. Queremos que comparte este mensaje, que va a ser de mucha ayuda para todas aquellas mujeres que están luchando contra el cáncer. Y vamos a empezar con una palabra, que es una historia real, y al final vamos a tener un testimonio poderoso también. Antes también de empezar, quiero mandar saluditos allá a la señora Dali, que me lo encontré por ahí en la calle y me dijo su nombre. Espero que se sea, espero que no se me haya olvidado, pero saludamos a esa personita que me saludó en la calle con mucho gusto, que dice que ve este programa. Dios me la bendiga a ella, a su familia y a todos los televidentes que nos ven a través de este medio. Bueno, pues ahora vamos a continuar con una lectura bíblica. Si usted tiene una Biblia, lo invito a que pueda corroborarlo, sacarlo y leer conmigo ahí en San Marcos 5:24. Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y
y queda sana de tu azote. Aleluya. Bueno, pues hoy queremos dedicar este programa a todas aquellas mujeres que están luchando contra el cáncer. Hay una estadística mundial que dice que en el 2020, esta información es desde el 2020, imagínense, ya han pasado 3 años, ¿cuáles serán ahora las estadísticas? Pero en el 2020 se diagnosticó cáncer de mama a 2.3 millones de mujeres que se les detectó cáncer de mama. Y 685,000 fallecimientos hubo por consecuencia del cáncer de mama. Hoy vemos que es una enfermedad que está atacando a las mujeres. Las razones podrán ser muchas, pero hoy queremos traerte una palabra de ánimo. Hoy leímos la palabra y dice que esta mujer padecía de flujo de sangre por 12 años. 12 años es una vida, es mucho tiempo que estaba creyéndole a Dios. Yo creo que también era un cáncer, era un flujo de sangre, pero era una lucha contra esa enfermedad. Así es, aquí vemos a una mujer reflejando probablemente desesperación, tristeza, una mujer que reflejaba dolor, angustia. Yo me puedo imaginar a esa mujer demacrada, triste, agobiada, sin ánimo, sin fuerza, una mujer devastada por una enfermedad que la azotaba, dice aquí, porque cuando Jesús le declara la sanidad y le dice, vete y queda sana de tu azote, imagínese un azote, cuánto dolor produce cuando de repente le damos a nuestros hijos o nuestros padres, de repente que nos dieron un azote, imagínese por 12 años. Llevar ese dolor, llevar esa carga con tanto sufrimiento, pero dice que ella, dice que había sufrido mucho, era una mujer que había sufrido, que le había dolido, que sufría de dolor, pero dice que no solamente había sufrido mucho, sino que de muchos médicos, imagínese cuánto dolor, vergüenza en aquel tiempo ser revisada por un médico en una parte, en una zona íntima que para las judías era vergüenza. Si en la actualidad ellas salen con sus efods y todo, todas cubiertas, imagínense en aquel tiempo qué vergüenzas habrá sentido esta mujer al ser valorada, diagnosticada por muchos médicos. Y dice que para ella era un dolor, para ella era un azote, y dice que había gastado todo lo que tenía. Y pues hoy queremos decirte que probablemente a lo mejor tú has recibido un diagnóstico negativo, a lo mejor tú has recibido y estás ahí en tu lugar sola sufriendo, pero hay esperanza. Esta mujer dice que un día yo oyó hablar de Jesús. Y hoy es el día para ti. Hoy ha llegado el día para ti, mujer, de oír de Jesús. Si estás padeciendo un azote, hoy es el día de tu esperanza. Así es, seguimos hablando de esta mujer, pero vamos a creer que ustedes ahí donde están van a oír lo importante que es oír, escuchar, porque ella oyó. Vemos que a veces Dios, Dios nunca se equivoca, Dios es sabio y a veces de alguna manera nos llama, no entendemos a veces usa los bienes para bien y para mal, porque la palabra dice que ella gastó todo, visitó médicos. Entonces aquí vemos la importancia de escuchar y reconocer qué es lo que Dios nos está queriendo decir, ¿verdad? Ahora sí que a ti, mujer, te decimos que escuches. A veces no queremos oír la palabra, pero ahí está la bendición en escuchar, en ir, en buscar. Ahí está nuestra bendición. Pues esperemos que podamos dejarle bendecidos con esta palabra, porque es amplio el tema, pero sí queremos que usted no se sienta sola ahí donde está, que si está padeciendo, tiene que buscar, es necesario. A veces no se nos es fácil buscar
ir a la persona correcta, a lo espiritual, porque tenemos dinero y lo hacemos con el dinero, ¿verdad? Pero es importante buscar lo espiritual. Así es, vemos una mujer que pues tenía dinero, ¿verdad? Pero como decía mi hermana Silvia, pues cuando se acaba el dinero, pues tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y hoy le hablamos a esas mujeres, pero también a esos hombres. En este mes, pues es especial, ¿verdad?, del cáncer de mama, pero hay tantos cánceres hasta en niños. Pero hoy le estamos hablando no solo a la mujer, también a los varones, porque también a los varones, ¿verdad?, en muchas ocasiones pues también les llega a dar esta enfermedad, este mal, que cuando se habla de cáncer pues se está hablando de muerte. Pues sí se gasta mucho dinero tan solo en una biopsia, ¿verdad?, lo primero para detectar si eso no es, pues sí, pues sí se gasta algo en lo económico. Entonces pues hoy le traemos una palabra de esperanza, que usted que está ahí oiga el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús, la palabra de Dios que va a salvar tu vida. A lo mejor has gastado mucho, has gastado todo, a lo mejor estás ahí sufriendo y padeciendo porque no tienes los medios, porque pues todos esos tratamientos son costosos y ahora nos encontramos en hospitales donde no hay nada. Entonces, aunque sean hospitales, se puede decir gratuitos, pues todo lo tiene que poner la familia, todo lo tiene que poner la persona, ¿verdad? Entonces hoy nos encontramos, ¿verdad?, que esa enfermedad es muy cara, pero hoy le traemos una palabra de esperanza, ¿sí? Una palabra que va a cambiar tu vida, una palabra que te va a hacer ver la vida diferente, porque a lo mejor estás en tristeza, estás sola, porque cuando llega la enfermedad muchos se quedan solos. ¿Por qué? Porque pues es necesario muchas veces quedarnos solos, pero de ahí Dios nos saca. Cuando nosotros clamamos a Él, como esta mujer que oyó hablar de Jesús, le produjo fe. Ella oyó que Jesús andaba haciendo milagros y ella dijo: si tan solo tocare su manto. Hoy te invitamos a que creas. Sí, es cierto, si te estás tratando, síguelo haciendo, pero pon tu confianza en Dios, que porque llega el día en que se acaba el dinero, ¿verdad? Entonces pues es necesario depender de Dios, y hoy por eso te traemos esta palabra para que podamos ser de bendición a tu vida. Amén, amén. Bueno, mujer total, se une a esta lucha. Mujer total pone un granito de arena para todas esas mujeres que están luchando contra el cáncer de mama. ¿Cuál es nuestro granito de arena? Que es un granito de mostaza que solamente, amén, se necesita, amén, para creerle a Dios. Amén. Hoy nuestro granito de arena es que le creas a Dios. Amén. Esta mujer había gastado todo en médicos. Entonces, cuando ella oye hablar de Jesús, dijo: ahí está mi esperanza, es mi última esperanza, es mi última opción. Tristemente a Jesús lo ponen como su última opción, después que ya no tienen los recursos económicos. Dice a una de mis hermanas que esta enfermedad es cara, las quimios, el tiempo que se lleva de ir, porque aquí en Tamazunchale no lo hay, en el caso de Tamazunchale son costosos las quimios, las radiaciones, la familia a veces no puede solventarlo, a veces la familia se va, a veces el que se queda es un hijo, una hija, un esposo, y la mayor parte de la familia se va porque tiene que seguir la vida. La gente tiene que seguir, la familia tiene que seguir trabajando. Entonces se llenan de soledad. Esta mujer la podemos ver que sufría y sufría mucho de médicos, dice. O sea que era una vergüenza también, era una pena poder ir a un médico y que le revisara una parte muy íntima. Igual el cáncer de mama, el que te revisen una parte íntima para uno de mujer es mucha vergüenza, uno entiende. Entonces, pero cuando ella oyó hablar de Jesús, hoy tú estás oyendo hablar de Jesús, amén, amén. Hoy aquí las hermanas están ministrando fe, créele a Dios, ahí donde estás, levántate y créele a Dios. Esta mujer se levantó, no se quedó en
su casa. Dice que salió y dijo, yo voy a ir a ver a Jesús, a ese que dicen que sana, a ese que dicen que hace milagros. Y mire, la fe de esta mujer era solamente tocarlo. Dice, si yo toco el manto, el borde de su manto, yo creo que voy a ser sana. Hoy con tu fe tú puedes tocarlo. Esta mujer con su fe lo tocó. Es cierto que físicamente tocó su manto, pero ella tenía una fe y fue la fe la que tocó a Jesús. Y Jesús se sorprendió cuando vio que esa mujer tenía tanta fe para ser sana. Así es, algo que a mí me sorprende en el versículo 28, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Había una necesidad en ella más que de sanidad, de salvación. Ella necesitaba ser salva, ella sentía probablemente que ya estaba agonizando, que ya no había más esperanza, ella probablemente decía, ya, esto es lo último. Dice que había gastado todo lo que tenía. Todo, estaba sola, porque no habla que la acompañó alguien, estaba sola. Dice que ella se tuvo que levantar e ir sola a buscar su esperanza y no sabía con lo que se iba a topar, que era algo poderoso y glorioso. Y ella decía, si tan solo tocar, ella no necesitaba más, ella no necesitaba que la tocaran, ella necesitaba tocar porque ella iba con fe. Probablemente hoy tú estás con ese diagnóstico, con un diagnóstico tan solo que te digan cáncer, escuchar esa palabra produce terror, produce miedo. Yo no me puedo imaginar a alguien que le digan cáncer, porque es una palabra que... Uno piensa en la muerte. La muerte, exactamente. Uno piensa en que vas a sufrir unos meses y la muerte. Hemos escuchado que las quimios son fuertes, que las quimios te quitan tu cabello, cosas que a la mujer... Que son penosas y son cosas delicadas que uno cuida, uno como mujer cuida su cabello, uno como mujer cuida verse bien, y que tan solo escuchar que probablemente puedas perder esas cosas que tú amas y valoras de ti, pero es Dios también muchas veces tratando con nuestro corazón y tratando de que corramos a Él y que escuchemos, que oigamos que en Él hay vida eterna. Y yo puedo ver a esta mujer corriendo para ser salva, necesitaba ayuda. Y ella desesperadamente en su interior decía, auxilio, socorro, ayúdenme, necesito ser salva. Y cuando toca el manto de Jesús, dice que inmediatamente ahí vemos que Jesús puede sanar, porque Jesús siente que sale poder de él. Sintió que algo, alguien lo había tocado con fe. La importancia de ser mujeres de fe, que podemos tocar a Jesús y sacar poder de él para recibir sanidad, para recibir bendición. Probablemente hoy, a lo mejor no tienes un diagnóstico de cáncer de mama, de cáncer de otro tipo, de una enfermedad. A lo mejor lo que está agonizando en tu vida son tus hijos, es tu matrimonio, es tu familia, es tu hogar, es, no sé, alguien. Algo está pasando ahí. Yo quiero decirte que ir a la fuente de vida eterna te va a salvar. Vemos la importancia también aquí de humillarse, porque ella lo tenía todo, lo había dado todo, pero aquí nos enseña la palabra que debemos ser humildes, humillarse, porque habla aquí la palabra de que ella se arrodilló, se postró delante de Jesús, ¿verdad? Porque ella sintió... Tanto Jesús sintió la conexión de ella y ella de él, o sea, conectaron lo espiritual, fue algo muy asombroso porque dice que él sintió, es importante, sí sintió, es algo asombroso, es algo sobrenatural. Sí, cuando hay una conexión espiritual, a veces no lo podemos entender, pero vemos la importancia. Ella escuchó, creyó y se humilló. Entonces aquí, pues, volvemos a invitarte y a decirte, ¿verdad?, que cuando se trata de recibir tu milagro, no importa lo que pases, lo que hagas, lo que digan, lo importante es llegar a donde está la bendición y creer que ahí donde tú vas, llevas la seguridad de que vas a recibir tu milagro. Amén.
Sí, es que pues ya en estas cosas de enfermedad, de cuando ya tienen un diagnóstico, bueno, ahorita estamos hablando de cáncer, puede ser alguna otra enfermedad, ¿verdad? Pues pues ahora sí que ahí tenemos que correr a donde dicen, no, pues ahí es. Y pues la gente pues necesita, ahí está, y también agradecemos a las asociaciones, ¿verdad?, que ayudan a las mujeres, a los niños que están con este tipo de enfermedad. Gracias a Dios por esas asociaciones o no sé cómo se le llama, ¿verdad? Instituciones que ayudan, que aportan, porque pues sí, estos tratamientos son muy carísimos. Yo me imagino a esa mujer muy delgada, muy débil, pero sacó fuerzas de su interior, sacó fuerzas de ahí donde parecía que ya no había esperanza. Sí, a lo mejor tú piensas que no hay esperanza para ti, si la hay, es Jesús. Sí, a lo mejor ahí donde estás en tu hogar, en tu trabajo, de verdad, has hecho mucho. Lo que te falta es buscar a Jesús. Lo que te falta es acercarte a Dios, conocer de la palabra, y esa palabra te va a libertar. Hay un cántico, una alabanza que dice que la fe de nosotros mueve la mano de Dios. Entonces, si nosotros tenemos fe, la mano de Dios se va a mover para hacer milagros en tu vida, en mi vida, en toda aquella persona que cree. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues estamos aquí animándote, mujer, hija, hermana, quien quiera que estás allí y vas a ver este programa, o si tienes una conocida, un conocido, comparte este programa, le traemos un mensaje de esperanza. No todo está perdido, tú puedes librar ese cáncer, tú lo puedes librar con la ayuda de Dios. Dios te puede sanar. Jesús sanó a esta mujer de 12 años de enfermedad, 12 años padeciendo, pero cuando esta mujer se levantó, hizo a un lado todas las cosas que le impedían, como quiera ella llegó a Jesús. Y dice, ella decía, ella solamente llevaba una frase: si tan solo yo toco el manto de Jesús, seré salva. Y dice que cuando lo toca, al instante, dice, la fuente de su sangre se secó. O sea, ese cáncer se puede secar al instante. Amén. Cuando tú le crees a Dios. Amén. La Biblia no miente, es verdadera. Al instante, amén, Dios te puede sanar. Ven a Él. No te detenga, levántate ahí donde estás, mujer, ahí donde estás deprimida, donde perdiste la esperanza, donde tú dices, no tengo ya dinero. Qué bueno que te quedaste sin nada. ¿Para qué? Para que vengas a Jesús. Amén. Porque Jesús tiene la respuesta, Él te puede sanar. Dice que cuando Jesús dijo, alguien me ha tocado, Él estaba rodeado de una multitud, pero Él sintió que poder salió de Él. ¿Por qué? Porque una mujer tenía fe para ser sana. Hoy que tú seas esa mujer que tiene fe para ser sana. Amén. Y que Jesús se asombre de tu fe y te diga, por tu fe, mujer, tú eres sana. Así es que te invitamos a creerle a Dios. Invitemos, amén, a esas mujeres a creerle a Dios. Así es, yo quiero invitarte a que mantengas tu fe. Dice la palabra que la fe no es otra cosa que declarar lo que no es como si fuera. Probablemente está el diagnóstico, está el diagnóstico médico, a lo mejor ya estás en quimioterapias y todo, pero hay algo que puede mover a Dios y es la fe. Todas las instituciones, todo este día, hoy hacen marchas, hacen pláticas, conciencia, para que te autoexplores, para que toques tu cuerpo, para saber cómo está, si no hay algo, un signo de alerta. Pero yo también te invito a que autoexplores tu corazón, autoexplores tu vida y pongas tu vida en las manos de Dios, para que Él pueda hacer el milagro más grande en tu vida. Porque cuando somos salvos, cuando nuestro corazón es sano, porque muchas veces toda la raíz de las enfermedades vienen del corazón, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, pues seguimos aquí en este programa, pues también invitando por ahí a los esposos, ¿verdad? Que si usted es el que está viendo este programa, anime a su esposa para que entre, o sea, los dos vayan y busquen y crean en los milagros, porque el Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Los milagros
ahora en este tiempo están a la puerta. Simplemente nada más hay que creer, hay que buscar, sobre todo en oración. La oración provoca mucho. Entonces, pues aquí está la invitación, aquí le dejamos la invitación, estamos para amarle, para servirle en oraciones, pues para cualquier tipo de situación. Hablábamos del cáncer hoy, pero para cualquier situación busquemos a Dios. Amén, amén. Así es, mire, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A lo mejor lo que te dicen, ¿verdad?, es otra cosa, pero si hoy tú te atreves a decir yo voy a creer, vas a tener esa confianza, esa paz, que tú vas a estar segura en que Dios va a hacer algo en tu vida, porque esa es la fe, la convicción de lo que no se ve. Ajá. Y espera en Dios, porque en Dios está la respuesta. Espera en Jesús, que Él te va a ayudar. Así como en esta palabra está esa mujer. Mira, aquí en la iglesia tenemos muchos testimonios de gente que hemos estado orando por cáncer y Dios ha hecho la obra. Incluso personas que están fuera de este lugar. De verdad hay testimonios de lo que Dios ha hecho en esas personas. Bueno, pues en esta ocasión tenemos a una hermana de la iglesia que ella sabe lo que es luchar contra el cáncer. Entonces, de su propia voz vamos a oír qué es lo que ella nos va a decir. Buenas noches, mi nombre es Francisca López Zúñiga. Efectivamente, yo soy una sobreviviente del cáncer de mama. Yo enfrenté un diagnóstico en el 2015, me diagnostican con un cáncer de mama. Obviamente que cuando le dan a uno un diagnóstico de ese tipo, pues se derriba todo los pensamientos de uno. Es una situación tanto psicológica, que le afecta a uno. A mí me afectó muchísimo. Yo sentía que pues se me había venido el mundo abajo. Me deprimí de una manera que pensé que todo había terminado. Estaba pasando los peores momentos. Sentía que pues yo estaba destinada a la muerte porque estaba enfrentando un cáncer y pues todo mundo que sabe que hay un diagnóstico de cáncer, pues sabe que uno se enfrenta a la muerte. Prácticamente uno está luchando contra la muerte, porque enfrentar el cáncer no es cualquier cosa, es algo muy difícil y muy fuerte. En mi persona, pues yo creí que se había acabado todo para mí. Yo pensaba que me iba a morir. Yo caminaba sin rumbo, sin dirección, estaba ida de mi mente, estaba muy mal psicológicamente y físicamente. Físicamente me empecé a deteriorar, empecé a adelgazar, porque pues me estaba afectando emocionalmente ese diagnóstico. Yo no les vengo a comentar de una religión, yo les vengo a comentar del poder de Dios, les vengo a hablar, porque en esa vivencia yo no era cristiana. Yo encontré a una hermana que aquí está a mi lado, la encontré en la calle y me habla ella y me dice que cómo me encuentro. Ella no sabía, porque yo no quería que nadie supiera que yo estaba padeciendo una situación de cáncer. Y ella me dice que cómo estoy, y le digo que mal y que tengo un diagnóstico de cáncer. Y bueno, me dice ella, mire, tenga fe. En ese momento ella me habla de Jesús. Yo no sabía, en ese momento ella me dice, haga conmigo una oración. Y la verdad es que yo necesitaba una palabra de fe, de esperanza, que alguien me diera una palabra que yo creyera que iba a salir de esta, porque sinceramente era algo muy fuerte lo que vivía. Y ella me habla de Dios, me habla de la palabra de Dios, y me inyectó ahí aquella palabra, y sorprendentemente me habla de un hermano que venía y oraba por enfermos, y yo acudí, y esa noche que yo acudí, yo no entendía. Yo no conocía,
Yo no sabía, yo no entendía lo que era hablar de Dios, porque yo conocía a Dios de otra manera. Entonces, el día que yo acudo y un hermano me ora, ese día yo iba cargada, no físicamente de cargas físicas, sino una carga espiritual que era tan pesada. Era un yugo que cargaba y que yo no sabía cómo liberarme de él. Yo oía que hablaban de la paz, desconocía cuál era la paz. Esa noche aquel hermano oró por mí y Dios me dio la sanidad, Dios me sanó. Esa noche Dios me liberó de ese yugo, de esa carga. Y esa noche tuve paz. Esa noche entendí cuál era la paz que Dios le da. ¿Cuál es la paz? Que esa paz que la gente habla, que dice que la paz de Dios, pero es cuando uno conoce de la palabra, de esa palabra que es viva y eficaz y verdadera, y la cual Dios envió para que nosotros la creamos y la declaremos en nuestras vidas. Entonces yo creo que yo les puedo decir muchas cosas, pero sorprendentemente ese hermano me ora. Esa noche el tumor que yo tenía del tamaño de una naranja se dio totalmente a desvanecerse. Aleluya. Cuando el oncólogo me revisa, me dice que efectivamente yo ya no tengo tumor y que efectivamente Dios ya no me necesitaba ahí arriba y que por eso me había dejado. Aleluya. Y yo me sorprendía y le decía a Dios que ese oncólogo reconozca lo que Dios ha hecho en mi vida, porque el oncólogo todavía aún así viendo y diciéndome lo que estaba pasando en mi vida, se negaba a reconocer que Dios había obrado en mí. Porque de aquella ocasión que aquella hermana me había ministrado la palabra de Dios y había orado por mí, yo creí. Yo me arrimé aquella noche creyendo donde estaba aquella congregación de hermanos y donde estaba un hermano orando por los enfermos, y esa noche a mí me oraron y esa noche Dios me liberó de esa carga tan pesada que yo traía, y entonces entendí cuál era la paz de Dios. Entonces un oncólogo se sorprendió y decía que Dios no me había necesitado todavía arriba y por eso estaba todavía con vida. Y yo creo que todo esto que yo miré y que yo viví, perdón, yo les invito a todas aquellas personas que están pasando por una situación como la que yo viví, que tengan fe, que le crean a Dios, que busquen a Dios y le clamen, le pidan, doblen rodillas, se humillen y vean que Dios es poderoso, que Dios hace milagros, que su mano no se ha cortado, que Él es el Dios de ayer, de hoy y de siempre, ese Dios que la Biblia habla, que hizo tantos milagros en el pueblo de Israel, a hoy lo sigue haciendo para que veamos y creamos y nos convertamos a Él y vengamos al conocimiento de su palabra, para que vean que hay un Dios de poder, un Dios de milagros. A ese Dios yo le creo. A esa palabra que me dio, que me dio esa palabra de vida, de fe, ahora yo le creo y le sirvo. Yo les invito a aquellos que están pasando para que busquen de Dios y se aferren a creerle a Dios, le crean a Dios, lo busquen. Si hay alguien que les ministre, reciban y crean, porque para Dios todo es posible. Amén. Y para el que cree también. Amén. Y pues ese es mi testimonio. Yo tengo 7 años que pasé un cáncer de mama. Amén. El resultado de patología, brevemente se los digo, decía datos favorables, sobrevivencia libre de enfermedad. Aleluya. O sea que yo no necesitaba ni pastillas ni vacunas. Dios había hecho la obra en mí. Gloria. Para la gloria de Dios. Y este es mi testimonio. Amén. Y espero y les sirva para que crean en un Dios de poder. Amén, amén. Amén, amén. Ahora sí que no son palabras, amigo televidente, no son palabras, son hechos. Dice que nosotros no hablamos las palabras como con sabiduría humana, sino con la demostración del poder de Dios. Hoy tenemos la demostración del poder de Dios. Una hermana que luchó contra el cáncer y la forma en que lo hizo fue tan fácil, aunque se oye fácil, pero no, pero sí, no, fácil porque vino a Jesús. No se le hizo tan largo porque vino a Jesús en una manera muy oportuna, en una forma muy oportuna vino a Jesús. Y como el milagro que cuando Aarón Barrientos, un evangelista, vino y oró por ella, dice que ella le sucedió como a la mujer que le veíamos en la Biblia, al instante ese tumor se le
achicó, del tamaño que estaba se le hizo pequeño. Entonces, de verdad que ahí está la demostración del poder de Dios. Ella le creyó a Dios. Si usted la quiere contactar aquí con Maranata y quiere oír su testimonio más amplio, porque lo redujo muy poco, pero ahí está la prueba, ahí está ella para que pueda ministrarles, y de verdad que ministrarle personalmente es una tremenda bendición. Contáctenos, estamos a sus órdenes. Ella superó, se le cayó su pelo, le hicieron algunas quimios, pero ella se le cayó su pelito, pero ella superó todo eso. Entonces, amigo televidente, créele a Dios, que en Dios todo es más fácil. Y nos despedimos de su programa, Mujer Total.